Kangaroo Island es famosa por su fauna y su belleza natural. Con una superficie de 4.500 kilómetros cuadrados, la isla cuenta con pocas especies introducidas, lo cual permite que las poblaciones autóctonas prosperen. En Kangaroo Island es común observar koalas dormitando en los eucaliptos, leones marinos tomando el sol en playas de blancas arenas o acantilados, cisnes negros en lagunas color turquesa, abundante avifauna y canguros y wallabies por doquier, día y noche. La isla, tercera en tamaño en Australia, tiene 150 kilómetros de ancho y 70 kilómetros de norte a sur. Cuenta con más de 500 kilómetros de costas. Pertenece al estado de Sur Australia y se encuentra a 13 kilómetros de tierra firme. Kangaroo Island, KI para los locales, también es sorprendentemente grande y diversa. Si recorremos la isla alrededor de la costa, encontraremos un mosaico de ecosistemas y paisajes increíbles. Comenzamos la travesía en Cask Flower Bay, una reserva natural privada en la costa sur de KI. Hermosas playas, lagunas salobres y lagos ofrecen el escenario perfecto para observar la abundante vida silvestre y disfrutar de la fantástica pesca. En nuestra ruta al oeste, pasamos por la laguna Murray, todavía cerrada al público en esta época del año, para alcanzar el Little Sahara, un sistema de dunas de arena que cubre aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Se formó por la erosión de los acantilados de arenisca detrás de Vivon Bay. Las dunas varían de tamaño, alcanzando la más alta unos 70 metros sobre el nivel del mar. En las cercanías, nuestro primer destino, Seal Bay. Los impresionantes paisajes costeros donde reside una colonia de Australian Sea Lion hacen de Seal Bay una imprescindible experiencia para los visitantes de la isla. Se puede caminar entre los leones marinos sin que se molesten. En esta época del año, sin el acoso de los machos para reproducirse, se hallan alimentando a las crías, pescando libremente y echadas al sol, totalmente relajados. Esta colonia es la tercera más grande de Australia. La especie es una de las 5 existentes en el mundo. Su población se redujo considerablemente durante los pasados 3 siglos por una cacería feroz por su piel, habiéndose extinguido en muchas áreas. El número actual es de unos 15.000 individuos distribuidos entre Kangaroo Island y Western Australia, constituyendo una de las especies de leones marinos más singulares en el mundo. Puede alcanzar los 2 metros de longitud y llegar a pesar unos 300 kilos. El vigilante del parque nos informó que en esta playa y sus adyacentes puede haber una población de unos 1.000 individuos. En la punta oeste de Vivon Bay está Point Ellen, donde los pescadores locales obtienen la langosta de roca, aquí conocida como crayfish.
El área está compuesta por arenisca sedimentaria que contiene fósiles marinos de unos 2 millones de años, y en ella se encuentra una cueva. Point Ellen es un paraíso fotográfico de acantilados costeros, infinitos planos y ángulos más allá de la imaginación. Difícil dejar de fotografiarlos. Es como un imán que no nos deja despegarnos del sitio. Muchas historias se han tejido acerca de cómo se descubrieron las Kelly Caves, algunas extrañas y extravagantes. Lo cierto es que el área se caracteriza por crestas de caliza cubiertas por vegetación costera. Cenotes y cavernas conducen a cuevas de calcita muy adornadas. La zona es una duna de arenisca petrificada que se formó cuando el nivel del mar descendió en una era glacial hace 2 millones de años. No hay ríos subterráneos, son cuevas secas de temperatura constante, con una maraña de pasadizos, grandes cámaras y extrañas formaciones rocosas que han fascinado a los turistas desde que fueron abiertas al público. El área de Rocky River en Flinders Chase National Park es un excelente lugar para observar fauna silvestre. Una numerosa colonia de Cape Barren Goose encontró aquí su hogar y crían sin molestias del hombre. Esta especie fue casi arrasada del continente en la década del 50. Solamente se le encuentra en las islas del estrecho de Bass, que separa el continente principalmente de Tasmania. Su plumaje es gris con manchas negras cerca de la punta de las alas y la cola. Tiene patas rosadas y los dedos negros. Estos gansos son aves que se alimentan de pasto, pudiendo comer varios tipos de hierba. El canguro de Kangaroo Island es una subespecie del Western Grey Kangaroo del continente. Debido a que no hay depredadores naturales, los canguros de la isla son los de más lento movimiento de todas las especies de canguro. Crece hasta 2 metros de altura. Se le considera común, pero solo en lugares restringidos y protegidos como este. Al igual que todos los canguros, se alimenta de gramíneas, juncos, hojas y material vegetal. El Tamar Wallaby, con características más pequeñas y más finas que el canguro, es muy abundante en Kangaroo Island. Las poblaciones del continente se extinguieron en el sureste de Australia, quedando solamente una pequeña población en Western Australia. El tamar tiene varias adaptaciones notables, incluyendo la posibilidad de conservar energía mientras salta, visión a color y la capacidad de ingerir agua de mar. Siendo una especie mayormente nocturna, pasa el día en arbustos y la noche en pastizales, donde exhibe su comportamiento social. Tiene un patrón estacional de apareamiento. Parte de su estrategia reproductiva es la promiscuidad, algo muy común entre los animales para asegurar la progenie con los mejores genes. Una hembra puede amamantar a un juvenil en su bolsa, manteniendo un embrión en su útero listo para desarrollarse si las condiciones son favorables.
Remarkable Rocks es un notable ícono geográfico y geológico que ha traspasado fronteras. Las rocas consisten en granito de unos 500 millones de años, la misma edad que tiene el existente en el extremo sureste de la isla y tierra firme en la costa. Han sufrido la acción erosiva de la lluvia, el viento, el calor y el frío. Durante los períodos de mayores niveles del mar, se produjo el desgaste físico por la acción del oleaje. Esto, junto con la deposición de agua salina en las grietas que condujo a la cristalización de la sal y ulterior expansión, fue originando mayores grietas y líneas caprichosas como las que vemos en la actualidad. A primera vista, la forma, la posición de las rocas, las direcciones, la ubicación en un promontorio parecen ser la obra de un escultor abstraccionista. Pero después de un rato, uno se da cuenta de que ninguna mente puede concebir este intrincado laberinto de maravillas y que es simplemente la naturaleza en acción. Cape Duquedac está ubicado en el extremo sureste de Kangaroo Island. Su nombre se atribuye al explorador francés Nicolas Baudin, quien junto al británico Matthew Flinders cartografió la mayor parte de la hoy Sur Australia. Admiral's Arch, el arco del almirante, no es el típico puente natural tallado por el agua. Es de hecho una antigua cueva que ha sido erosionada por las olas. Todavía se observan estalactitas en los restos del techo de la cueva. Estos altos acantilados moldeados por el oleaje constituyen el hogar de la New Zealand Fur Seal, la foca de Nueva Zelanda. Poco después que Baudin puso nombre al promontorio, cientos de cazadores de focas arribaron a la zona con el propósito de vivir de la matanza ilegal, enviando docenas de miles de pieles a los Estados Unidos y Europa. Esta colonia aún se está recuperando de los efectos de haber estado casi en total extinción. Estas focas pasan más tiempo en el mar que las de Seal Bay, porque la capa de grasa que poseen es más gruesa que la de aquellas, una gran ventaja en el frío extremo de la zona en invierno. El faro es un ícono de la zona. Construido entre 1906 y 1909, consiste en una torre a base de 2.000 piezas de piedra local. Como la mayoría de los faros en la actualidad, está automatizado y funciona con la energía eléctrica. El siguiente destino lo constituyen algunas playas solitarias en el norte de la isla. Caminando a través de un pasaje entre la piedra caliza, encontramos Stokes Bay. Más hacia el oeste está Schnellin Beach, uno de los pocos lugares donde los vehículos 4x4 están permitidos en la playa.
la belleza de la playa rocosa de King George Beach. De regreso, nos detenemos en Stokes Bay Bush Garden, un lugar mágico en el que los propietarios han reunido y cultivado cientos de plantas de flores australianas a lo largo de 20 años, especialmente grevileas y banksias. Disfruten de ellas. En este ambiente, el New Holland Honey Eater se halla en el paraíso. Hanson Bay Sanctuary es famoso por sus koalas, pero con un poco de tiempo y paciencia y algo de suerte, se les puede encontrar en casi todas partes. Mientras buscábamos algunas aves, allí aparece ella con su cría, alimentándose despreocupadamente, sin importarle siquiera nuestra curiosidad al aproximarlos con la cámara. Los brotes y hojas tiernas estaban a poca altura del suelo y allí estaba ella disfrutándolos. Escenas que solo es posible encontrar en los parques zoológicos en muchos otros lugares, pero aquí se encuentran libres, con muchos eucaliptos alrededor, sin la molestia del hombre o de la industrialización o el ruido asociado a su vida. Los koalas son uno de los principales atractivos de la isla, atrayendo turistas de todo el mundo. En la vía a American River pasamos por Red Banks, ahora un parque para la conservación y protección de fósiles de especies extintas de vertebrados. Extensas plantaciones de mostaza adornan el paisaje con brillantes tonos amarillos que contrastan con el verde de los árboles y arbustos, el cielo azul y las nubes. American River fue nombrado así hace un siglo después que un grupo de americanos cazadores de focas acamparan por varios meses en la zona. Pelican Lagoon, la bahía interior, es un criadero natural de peces y está protegido como reserva acuática. Las islas de la laguna son importante criadero de aves. Black Swan. Australian Pied Oyster Catcher. Australian White Ibis. Silver Gull.
Australian Pelican, Pacific Gull, Superb Fairy Wren, Eastern Spinebill, White-Fronted Chat, Crescent Honeyeater, Gray Carawan, Gray Fantail, Common Blackbird, Common Starling, Red-Browed Finch, Beautiful Firetail. Establecido en 1852, el faro de Cabo Willoughby es el más antiguo en el sur de Australia. Está situado en el extremo oriental de Kangaroo Island. La luz proporciona asistencia para la navegación a través del estrecho de Backstairs. Aunque el faro se construyó para evitar naufragios, un gran número de barcos se ha hundido frente a la costa. Fuertes vientos de 70 kilómetros por hora son normales en este cabo y en la torre puede ser aterrador. Un lugar lleno de historia que vale la pena visitar, ya sea como el primero o el último destino.